con un solo dedito lo estaba dominando, no se podía ni parar el cuate este. Y yo así. Hola requerianos, pues estamos yendo ahorita a dar una clase de Aikido al colegio de Montessori. Y eso va a ser cerca de la estación de Giro. Por fin ya llegamos a Giro. Creo que le ponen somníferos al metro porque está cañón, me agarró un sueño de aquellos. Pues no me peló el perrito. Bueno, pues fíjense que sí me va gustando hasta ahora esto de dar clases de Aikido, está entretenido. Aparte de que son solo 2 horas al día y unas 2 o 3 veces a la semana, depende. Y es un muy buen arbeito. La palabra arbeito viene del alemán Arbeit y quiere decir trabajo de medio tiempo, o por lo menos así lo usan los japoneses. Entonces la verdad sí está cool que use tan poco tiempo para este arbeito, porque de esa forma puedo seguir haciendo mis otros 20.000 proyectos sin mucha distracción. Que por cierto, uno de esos proyectos muy probablemente a finales del próximo mes ya lo vamos a tener en línea y va a estar interesante, pero aún no les puedo decir de qué se trata. Parece que ya no ocupo todo el coche completo. Y hemos llegado al Montessori, que es este de aquí. En realidad no parece escuela, ¿verdad? Parece una simple casita. Pues listo, ya terminó la clase, estuvo bastante divertida, aunque los niños estaban súper alocados el día de hoy, porque hoy es el último día de clases y ya salen de vacaciones. Y hasta el nuevo ciclo, entonces por eso estaban como que muy alocados. También los maestros estábamos poniendo cosas que fueran más divertidas para ellos, para que tuvieran ganas de regresar al inicio del nuevo ciclo. Y también quería platicarles que el día de hoy, en mi entrenamiento de Aikido de Honbu Dojo, estaba viendo unas técnicas con un cuate que es buenísimo. Ese cuate, él empezó como a los 8 años más o menos, ahorita tiene como 26. Y aparte es físico, el cuate vino a estudiar física aquí a Japón a hacer unas investigaciones. Pero bueno, el chiste es que es buenísimo el cuate este en Aikido. Y estaba mostrando unas técnicas, bueno, mostrándoles a un compañero unas técnicas en las que con un solo dedito lo estaba dominando y no se podía ni parar el cuate este. Y yo así, ¿a poco sí? Entonces le dije, a ver, yo quiero intentar. Y entonces, buenísimo, porque no me podía mover. Me tenía así, nada más apoyaba tantito su rodilla y ya no me podía mover, o me agarraba así con un dedito. Y está cañón. Y esas son las cosas por las que luego de el Aikido dicen que es puro cuento, porque si tú lo ves y no sabes qué es lo que está pasando, parece que el que recibe la técnica, se está haciendo pato y nada más está siguiendo el juego. Pero sí hay muchas técnicas que son así, se ven como si fuera puro cotorreo, como si fuera magia, pero están muy cañonas. Creo que tiene un canal de YouTube, de Aikido. Si lo encuentro, lo voy a poner ahí en la descripción. De hecho, él es otro de los que pusieron el documental en el que primero me habían invitado y luego ya me desinvitaron. Pero bueno, vamos a lo que sigue. Pues bien, requerianos, ya estamos llegando a casa y les cuento que parece que mi micrófono no quiere vivir. Aquí está mi super microfonito. El día de ayer el clip se rompió y el día de hoy se le cayó la ¿cómo se llama? La espuma
que evita que suene mucho el viento. Entonces tal vez ahorita escuchen mucho viento. Pero bueno, también en otras noticias, un amigo en Facebook estaba posteando que está buscando un departamento en Tokio. Y de los que está viendo, de cada 10 departamentos, en 8 le dicen que no aceptan extranjeros. Japoneses, ¿qué onda con su racismo ahí? Cuidado, ¿eh? Pero bueno, escriban sus comentarios de cuál fue su parte favorita. Saluda, Jimenita. Ahora despídete. Escriban en los comentarios cuál fue su parte favorita. Compartan este video. Den dedito para arriba, eso nos ayuda mucho. ¡Y adiós! Para ver otro video, dale click en cualquiera de las imágenes. Y si aún no te has suscrito, dale click al botón que dice suscríbete para ver más videos como este cada semana. Yeah.